Firmes ya. Entonaremos el himno nacional.
días. ¿Cómo están? Ya veo que no están muy bien, están como espantados. Yo estoy más, pero muy contento. Saludo a todos los presentes con mucho respeto y de manera muy especial a nuestras autoridades. Congregamos en torno a este evento que representa la culminación de un camino que se inicia hace 6 años y que permite ahora observar con afecto y entusiasmo el acto de entregar una generación de niños para continuar su preparación en el siguiente nivel. Enhorabuena por eso. Es necesario destacar que al pie de ellos siempre estuvieron sus maestros, mis compañeros y sus padres, de quienes recibimos siempre el apoyo necesario para conjuntamente impulsar a nuestros alumnos a este nivel que ahora apreciamos. Gracias a ellos y representados por la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia, el plantel fue atendido en permanente flujo de apoyos para resolver las necesidades, invirtiendo los fondos monetarios que generosamente los padres aportaron en los 2 últimos ciclos escolares y que de manera resumida, con mucho agradecimiento, resalto a continuación. Es una lista grande, tal vez me salte yo algunos detalles, pero lamentablemente la aplicación de esos recursos no parece que luzca. Sin embargo, los efectos de ese apoyo o de esos apoyos están siempre a la vista. Se hicieron pintarrones para dotar a todas las aulas de la escuela de ese mueble tan importante, sustituyendo los antiguos pizarrones que se tenían desde hace muchos años. Las puertas, con tantos años de servicio, se fueron deteriorando en sus cerraduras, mismas que fueron cambiadas. Estamos estrenando hoy un equipo de sonido que sentimos completo y moderno. Tenemos también la adquisición de un cañón proyector para uso educativo en las aulas y en los eventos, sobre todo en las reuniones de consejo técnico escolar. Se repuso el alumbrado en general de todos los recintos y espacios del plantel, colocando las nuevas lámparas ahorradoras. También se nos cubrió desde hace ya un buen tiempo el pago mensual de la renta telefónica y el servicio de internet. Por todo esto y muchísimas otras cosas más, solicito en este momento muy respetuosamente que nos entreguemos a los padres de familia del comité con un caluroso aplauso. Profesor Hugo Eloy Guevara Mesa, la subdirectora María Sánchez León, Luis Cordero Suárez, padrino de los alumnos de sexto A, el licenciado Francisco Javier Guevara Gómez, alcalde. A continuación, el alumno Jorge Ortiz Mesa dará una palabra de despedida a los jóvenes que hoy egresan. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes, maestros, autoridades, compañeros y público en general que nos acompaña este día. Hoy celebramos el fin de una etapa especial en la vida de nuestros compañeros. Deben estar muy orgullosos por lo alcanzado, pues hoy llegan al cumplimiento de una meta, pero no al final del camino. Aún queda un largo trecho por recorrer.
aprenderán y ganarán experiencia, que es lo que nos hace crecer como personas. Compañeros, nunca olviden que en su escuela primaria recibieron la enseñanza y bases para enfrentar el futuro que les espera. Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin, un peldaño más que subir. La oportunidad comienza de nuevo, no es el fin, solo es el inicio de su porvenir. Esta escuela, recinto de saber por varias generaciones, solo tiene años.